Radiotubers, con Uri Sabat, de 9 a 11 de la noche, en Los 40. Yo, o sea, no es que tenga algo que decir, sino que ese es como el artículo que, no me acuerdo quién hizo, de Ariana Grande, que dijo, se metió en su camerino y estuvo 2 horas pensando qué tweet poner, ¿no? Como que todo lo que nos preocupa es qué tweet poner, qué filtro en Instagram, para nada. O sea, quiero decir, yo tengo mucha gente a mi alrededor con profesiones muy diferentes, bueno, casi todos sin profesiones, porque no hay trabajo para nadie y más de nuestra edad, entonces... Bueno, este chico yo creo que se ha debido fijar en 2 chavales que había en la puerta de al lado de su casa, que son idiotas, que es la generación idiota, que está en todas las edades y demás, y ha dicho, bueno, ya está, escribo este artículo, me queda estupendo y ya está, pero para nada. Yo, mi compañera de piso, acaba de terminar Derecho, tiene que hacerse ahora 1 año y medio de máster, tiene que pagar otra pasta, y estaba mirando hoy currículums para echar. Y eran, 15 horas trabajando, 600, 700 euros. Quiero decir, está currándose cada día para buscar su futuro. Y aparte, salimos a la calle más que nunca para reivindicar todo, para hacer manifestaciones. Tenemos todas las redes sociales para hablar de todo esto. Antes este tío sacaba este artículo y tú lo leías en tu casa y ya decías, ah, pues claro. Pero es que ahora mismo tenemos una herramienta magnífica y también muy mala en otras ocasiones, que es Twitter, para decir, no tienes ni idea, tío, y aquí estamos todos para decirte que esto que estás diciendo es mentira. Idiotas hay en todas partes, de todas las edades. Y luego hay una parte muy graciosa que decía que habíamos conseguido que Trump salga, y tú, si miras las estadísticas, ¿quién ha votado a Trump? A Trump lo han votado señores de 50 y 60 años. Por supuesto habrá algún idiota que le haya votado, pero esto de que la responsabilidad... Yo creo que eso lo dice nuestra, porque los millennials no han votado. Entonces ha salido Trump por eso, lo entiendo. No, claro que hay un porcentaje que han votado porque esto, o sea, quiero decir, tú tienes acceso a ello. Y eso no es así. Entonces este señor, que además creo que debe una pasta hacienda o algo así, creo que ha salido hoy y que tiene un montón de movidas, va hablando de generación que ni conoce ni ha tocado en su vida. O sea que, pues que siga adelante. Ahí estamos nosotros para retuitear y decir, tío, no tienes ni idea. ¿Qué opináis, los millennials, por favor? Un aplauso para Andrea Compton. Music inspires life.